Cafayate es un lugar mágico. Es un lugar de poeta, de inspiradores, de la música folclórica salteña. Uno por ahí se siente que es un privilegiado por vivir en algunos lugares. Bueno, nosotros es lo que sentimos acá, que tenemos ese privilegio de vivir con este paisaje, con todo lo que hay en el lugar. En el noroeste la cultura, la historia, las tradiciones están muy arraigadas, tienen una fuerza distinta a otros lugares. Caminábamos los caminos, los lugares que habían estado los calchaquíes, los diaguitas, es decir, toda esa historia que veíamos en morteros, toda esa naturaleza que estaba ahí, eso fue muy fuerte para nosotros. Es decir, en este lugar había habido asentamiento indígena, así que toda esa historia que hace que uno tenga esa responsabilidad de decir, quiero respetar este lugar, pero al mismo tiempo disfrutar. Lo importante es heredar a nuestros hijos y nietos una buena base, una cultura del trabajo y de la excelencia y de cuidar todo esto, ¿no? Bueno, hablar de los vinos del norte argentino o del noroeste de Argentina, de los valles calchaquíes, es hablar fundamentalmente de la altura. Tenemos una altitud de 1.700 metros hacia arriba. Esto nos da amplitud térmica, días soleados, cálidos, noches frescas. Entonces hace que las uvas y los vinos del noroeste tengan una gran expresión aromática, muy buenos colores y sabores. Y esto no solo se aprecia en las uvas, sino en todo la fruta, las hortalizas, las especias. O sea que es todo muy expresivo. Las empanadas que han probado hoy son catamarqueñas. Eso es tradicional de acá, de los valles. Yo la hago de matambre de pollo. Se la corta a cuchillo, a mano, cebolla, morrón, lleva un poquito de grasa, aceite, comino, desde acá de la zona, un poquito de ají, pimentón. El solo hecho de vivir acá, de estar todos los días escuchando el folclore, El haber solo hecho nacido acá, a uno lo motiva y lo llama siempre. Yo amo el folclore, al igual que amo bailar. A mí me motiva mucho el paisaje, el suelo, el aire, es toda una mezcla muy, muy especial. Es como que uno ya lo lleva en la sangre, el folclore. El catamarqueño, hay algo muy... muy positivo en él, que el tiempo lo toma con mucha filosofía. Y dice que lo más barato que hay en esta vida justo es el tiempo. Porque si quiere, se apaga un día y si no quiere, viene el otro. Así es que ellos no tienen apuro por nada. La gente en general acá es más tranquila, más cálida, más hospitalaria, un poco más comprometida con la tierra, con la historia, con la tradición. ¿Por qué trabajo el barro? Porque el barro para mí es algo tan natural, tan querido, porque el barro es nuestro, es de la tierra, de la Pachamama. Esto es la santa tierra que nos da a nosotros este material para poder usarlo, para poder trabajarlo. Los valles calchaquíes es un terroir distinto, muy fuerte, tiene su microclima, suelo, el agua de buena calidad y fundamentalmente la altura, la radiación solar y la amplitud térmica. Eso hace que ciertos cepajes se adapten muy bien acá, se forman como conjunciones matrimoniales, digamos, entre el cepaje, el suelo, el clima y la pasión del hombre de los valles calchaquíes. Nosotros hacemos una cosecha muy familiar, es todo bien, bien manual, no solamente
la gente que trabaja en bodegas, sino se invita a la familia del pueblo y turistas también. Cuando se cosecha, cuando cosechamos, es como que esa noche dormís como ninguna otra noche antes, porque ya si corre viento, si llueve, si hay algún granizo, es como que vos estás tranquilo. El vino lo siento como un ser vivo nuestro, porque lo vivo en la parte de la planta cuando crece todo. Los vinos salteños tienen mucha expresión, mucha fuerza, mucho color, mucho alcohol, mucho de todo. En Salta, en el norte, van a disfrutar mucho de todas esas cosas. Así que los vinos, y eso es lo lindo, que los vinos se parecen mucho a todo lo que los rodea. Los vinos se tienen que parecer a su gente, a su paisaje, tienen que ser el fiel reflejo de eso. Los vinos son muy expresivos, entonces sin duda que hay un enamoramiento entre el cepaje y todo este terroir de los Valles Calchaquíes. Las personas que aman el vino y el mundo del vino y apuestan al futuro tienen los ojos puestos acá, y algunos no solo los ojos, ya han puesto sus pies. No solo las inversiones que hay, sino la particularidad de los vinos hace que sume mucho a la categoría argentina.